Como sabrás, el sistema conceptual de estadual de los Estados Unidos es que es un sistema federal, son varios estados, son 50 estados en total. Y pues bueno, en la década de los 70, específicamente en el año 1970, se inicia una demanda contra el fiscal general de Texas por una señora llamada, de apodo Rowe, vamos a editar su nombre. Wade era el fiscal general en ese entonces del estado de Texas. En Texas estaba prohibido el aborto. La señora esta Roe ejerce una demanda constitucional diciendo de que a ella le estaban impidiendo ejercer sus derechos y que estaban violentando su seguridad e integridad contra la vida porque ella estaba embarazada y no tenía medios para sustentar el embarazo ni tampoco para sustentar un viaje fuera de Texas para practicarse un aborto médico. Y pues bueno, la Corte Suprema en 1973, la Corte Suprema de Estados Unidos a nivel federal, declara que la Constitución y el gobierno federal deberá garantizar a toda mujer el derecho al aborto. Luego eso fue modificado, si mal no recuerdo, en 85, 1985, por otra sentencia que estableció algunos parámetros. Y pues bueno, eso fue hasta hoy, Enrique, y hoy la Corte Suprema, con un voto dividido, aclaró que en la época de Roe versus Wade también fue dividido, fue 7 a 2, 7 en mayoría, 2 en minoría, hoy fue 5 a 4 el voto, según estuve leyendo. Dijeron de que no, que Roe versus Wade no hay ningún tipo de violación constitucional y que cada estado es libre y soberano de decidir respecto a la legislación en cuanto a materia de terminación anticipada del embarazo o del estado de gestación. Y pues bueno, eso, Enrique. Ahora mismo, le pasé algunos datos a tu productora, hay 13 estados, tengo entendido, 12 o 13 estados que ya sacaron leyes diciendo que es absolutamente ilegal en ese estado practicarse una terminación anticipada del embarazo. Claro, ahí, Marcio, es interesantísimo lo que acabas de contar porque hay como una formulación mediática, digamos. Yo creo que esto que te voy a decir ahora es la formulación que hacen los medios de comunicación acerca de que el fallo directamente hace alusión a la cuestión aborto. Y no es cierto. Lo que el fallo dice, según entiendo, por lo que estás explicando, es, señores, esta es una cuestión que no se puede dirimir a nivel federal, sino que se tiene que dirimir en cada estado. ¿Es correcto? Correcto, así mismo, es así mismo, Enrique, así mismo. Ahora, pero ¿por qué esta reacción tan, y esto ya te lo pregunto no tanto como abogado, sino como testigo, digamos, que estás viviendo allá? ¿Qué es esta reacción tan impresionante? Incluso el presidente de Estados Unidos señaló que hoy es un día triste para la historia de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué están tan enojados? Bueno, antes que nada, claro, no estoy viviendo acá, estoy circunstancialmente nada más por unos días, por una cuestión profesional, laboral que tengo. Tengo un caso acá de un cliente, pero independientemente de eso, sí, conozco el sistema. Y te adelanto, estoy acá en Manhattan hace un par de días y acá no hubo nada. Y hoy el día fue totalmente normal, yo no vi absolutamente nada. También ya me enteré que Nueva York está entre los estados que no van a prohibir el aborto, así que entiendo que por eso tampoco va a haber algún tipo de protesta. Lo que sí vi es que, claro, los estados que prohibieron, que son 13 y hay otros 13 más, o sea, en total son 26 más o menos lo que estarían eventualmente prohibiendo todo el tema relativo al aborto, son los más conservadores. Y si me permitís una opinión personal, así como me la pediste, yo creo que ya es de vuelta una cuestión meramente de debate ideológico entre conservadores y no conservadores, porque ya no sé sinceramente ni qué tipo de etiqueta ponerle a este tema, porque es muy delicado.